¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarme esta noche, noche fría otra vez. Ayer qué frío hubo, ¿verdad? Aquí en tuxtla Gutiérrez, al menos, pero parece que estuvimos hasta 12 grados, 12, 13 grados centígrados y mucho frío en, en la noche. Este, pues ya llevábamos prácticamente parte del sábado un poco fresco, pero ayer sí sentimos mucho frío. Hoy pues está volviendo a bajar la temperatura. Ya un poquito menos, pero eh, sigue frito esta cosa. Y bueno, hoy es obviamente eh, 17 de enero del 2021. Hoy regresaron, pues todos los universitarios, sobre todo los de la UNACH, hoy ya regresaron a, a clases, algunos eh, de manera virtual todavía, otros de manera presencial. 50% de los alumnos, sobre todo estas carreras que necesitan las prácticas, medicina física, este, química, eh, ingeniería mismo, este, que necesitan prácticas, bueno, ya regresaron los alumnos, eh, 50%, ¿no? Y se va a trabajar 50% en una semana, 50 y 50, si tienen dos, dos clases. Pero bueno, ya ya regresaron, algunos les digo todavía de manera este, virtual, porque hubo algunos brotes antes de que empezaran las clases. Pero pues esto va a ser nuestra realidad. Regresar, si hay algún caso se va a suspender, regresamos a virtual. Aquí la idea es que tampoco se tenga esta eh, sensación de que no tienen clases, es decir, finalmente todos los, todos los alumnos, digo ahí todo trachismochi tra si ustedes quieren, ¿no? Sí, así medio que sí, medio que no, pero no se suspendieron las clases. Se tuvo este ya después se evaluará cuál, cuál fue el rendimiento o el aprovechamiento escolar pero pues hubo un esfuerzo también del magisterio de seguir dando de manera virtual a través de el whatsapp donde les mandaban las, las tareas eh, pues ahí se inventaron varios maestros unos muy creativos por cierto que hicieron de su cuarto un prácticamente un estudio de producción ahí que estuvieron enseñando este tratando de que los, los niños pues tuvieran buen interés etcétera pero bueno eh, lo cierto es que pues, ya se regresa a clases será virtual será presencial así vamos a estar viendo hasta que esto este baje y bueno creo que le tengo buenas noticias primero pues eh, le doy la información nacional pues ya el presidente reapareció hoy ya en las mañaneras seis días hecho de confinamiento este yo creo que debió haber sido otros días más pero bueno ya sabe usted eh, y bueno eh, dijo que nada más tomó paracetamol, mucha agua miel con limón dijo que poco limón porque está muy caro no pues sí están 80 pesos este el limón este lo que dicen ahorita algunos ya dejen de consumir limón porque lo están encareciendo más dicen no este iba por dijo el este eh, la gran publicidad que tiene ahorita Vaporru por el presidente, bueno, también lo está, este, de hecho dice, se burlan del vaporro pero ayuda sobre todo que nos gusta que nos acaricien, que nos den una talladita en el pecho, en la espalda, en la planta de los pies, y sí, así hacían muchas mamás, este, o hacen todavía muchas mamás, bueno, algunas se le echan en el, en el pecho o en la garganta y pues es menta, ¿no? Es, es que, este... No es menta, es este eucalipto o cosas de estas, que obviamente, igual como los estos, eh, cuando eh, vaporizaciones que a veces hacemos, pues sí nos ayuda a abrir, no nos cura, pero nos, nos da cierto alivio. Este, bueno, finalmente regresó, dijo que, para que no se espanten, dice, eh, insistió otra vez que no se requiere que se hagan la prueba si no tienen síntomas, o pues a los asintomáticos y llamó a la población a no espantarse y protegerse con las vacunas que están dis disponibles lo cierto es que hay un antes y un después eh, que se llaman vacunas en medio están las vacunas quienes están sufriendo por, por un eh, cuadro grave que está hospitalizada la gente gente ochenta por ciento de la gente que está en estos hospitales es porque se no se vacunó y bueno hay que seguir insistiendo en el tema de las eh, vacunas este y que no se deje y bueno reconoció ahí que Chiapas es el estado que ha sido más difícil de avanzar en el plan nacional de vacunación por el gran número de comunidades apartadas que existen y no solo apartadas sino pequeñitas menos hay hay comunidades de menos de 100 habitantes en Chiapas y son muchísimas ¿eh? bueno pero le digo que le tengo una buena noticia hoy una especialista dio eh, Milenio la, la entrevistó este, del Instituto Nacional de Salud Pública, este, y bueno, comenta que la cuarta ola podría durar dos meses, o sea, calculan todo enero, todo febrero, quizá parte de marzo, pero generar una inmunidad de rebaño, este, que es lo que todo el mundo, pues, está esperando, no que totalmente, por varias cosas, uno, porque ya hay una gran cantidad de personas que ya les dio el COVID. Algunas están repitiendo ahorita con el Omicron. Pero mucha gente pues ya. Va, está dobleteando. Ahorita con, con el Omicron. Pero también mucha gente ya le dio. Y finalmente está vacunada. Le digo el antes y después de las vacunas. Es este. Eh, vital. Ahí la, la infectóloga. Ahorita la del nombre es Celia Alpuche Aranda. Es directora del centro de investigación. Sobre enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública Dijo que las condiciones de la población este, en este momento de la cuarta ola Pues son muy diferentes al inicio de la, de la pandemia eh, Parte de los mexicanos ya presenta cierta inmunidad Debido a que la mayoría de las personas adultas ya fueron vacunadas eh, Están vacunadas Además de que quienes ya se han enfermado y superado la enfermedad Pues también tienen cierta inmunidad por lo que esta ola eh, podría generar, dice, inmunidad colectiva, lo que haría reducir la transmisión de persona a persona. Ojalá, algunos expertos también dicen que no, se va a alcanzar la inmunidad de rebaño que le llaman, este, pero bueno, nos va a estar dando, pero, eh, creen que se va a quedar como una cuestión endémica, o sea, ya, pero sin generarnos tantos este. Eh, daño, dijéramos, a la salud y sin que sea letal. De hecho, está ahorita los contagios al por mayor, ¿no? Ni se confíe usted. Eh, ¿Qué decíamos? Bueno, lo mejor es que no nos dé, o sea, eso es lo deseable, ¿no? Lo que esperaríamos, que no nos dé, o ¿sabe? Podernos saltar esta parte, no juntarnos con la gente para que nos dé, para que ya pase, no. No porque todo nos puede volver a dar. Este que ya estamos vacunados, pero en caso de que pues tengamos que hacer nuestras actividades normales y todo y le digo está muy desatado, este y bueno la ventaja dice esta infectóloga es que el gran beneficio de la vacunación eh, contra COVID es que logró disminuir los riesgos, ya no hay tanta letalidad, si la gente se pone grave pero puede van a seguir habiendo fallecimientos, por supuesto no es este eh, no es absoluto que no va a seguir falleciendo personas que tienen comorbilidad. Hoy leía yo de un niño este, de 4 o 5 años en San Luis Potosí que está muy grave, que está intubado, pero trae una enfermedad, una comorbilidad, que es una especie de discapacidad. Pues obviamente a estos, estos pequeños son a los que hay que cuidar con mucho celo, este, porque pues son los que están prácticamente en riesgo y además todavía no están vacunados. Quizá el gobierno federal se anime, ojalá, al menos que la población infantil sea vacunada, así como están vacunando en otros países, que tengan comorbilidades, por ejemplo, porque ellos sí están, o sea, un niño con cáncer de 7 años, 8 años, eh, pues una vacuna seguramente le podría ayudar a, a que no fuera muy agresiva la, la enfermedad. Pero bueno, vamos a ver qué... Este, que decide el gobierno federal eh, y bueno qué otra cosa pasó han pasado muchas cosas se instaló el parlamento abierto con lo de la reforma energética estuvieron ahí todos los gobernadores de Morena cerraron filas este Cuauhtémoc Blanco fue pues una forma de desligarse de lo que le están achacando de que se lleva con muchos narcos este fue a, a demandar a su antecesor este para decir que él se llevaba más con otros, este, pero es una forma de darle la vuelta o de querer darle la vuelta a algo que es muy evidente, ¿no? que, que ya lo han balconeado mucho, el mismo crimen organizado lo ha lo balconeado, ¿no? Bueno, y entre todo esto, este relajo que, que hay en el país, este pues hoy en este fin de semana asesinaron a dos periodistas, hoy a uno de Tijuana, y que me llamó mucho la atención. Era un fotoreportero, o sea, era fotógrafo. Eh, Margarito Esquiver eh, Martínez, 49 años de edad, eh, fue asesinado afuera de su domicilio en la colonia sánchez Toaboada, ahí en Tijuana. Le digo que era fotoperiodista, trabajaba para el semanario Z, este que ha sufrido varios atentados donde ha muerto gente ahí. Ellos son los primeros dijéramos, las primeras víctimas del crimen organizado salieron de ahí, del semanario Z. Este, y bueno, colabora, colaboraba en medios locales, internacionales, era fotógrafo de corte policial, este, y bueno, ahí lo, lo mataron este, a, este, a este señor Margarito Esquivel Martínez. Y también en Veracruz a un señor de nombre José Luis Gamboa, director dice, de Inforegio Digital. Tenía un, es como descendiente de periodistas, eh, pero tenía un, un. en YouTube me parece tenía este Inforegio Digital. Este, y él venía, eh, la verdad, muy duro el señor. Se nos pasaron ahí un, un video como de 2016 donde pelos y señales de todo el crimen, quién estaba en ese, este, eh, no es como del 18, del 2018, porque mete a Cuitlagua, mete a Duarte, mete a, bueno, al fiscal, al exfiscal, fiscal, eh, y, y va diciendo, se lleva con este y este es esto, demasiada información pormenorizada de cómo está el crimen organizado, pues, sí, si, haciéndose dueño de este país, ¿no? En este caso de Veracruz. Este, ahí, pues, como apuñalado, dice, del fraccionamiento floresta, como queriendo decir de que era un presunto asalto, pero pues todo el mundo lo, lo decía, que eh, esta persona era, daba demasiados detalles en su, en su canal ahí de YouTube. Y bueno, ya entraron hasta Reporteros sin Fronteras, porque sabían que, por ejemplo, Reporteros Sin Fronteras dijo que Gambú había denunciado y criticado fuertemente a autoridades locales por su relación con el crimen organizado. O Se hablaba de todo el, el teje y maneje de cómo está coludido el poder político con el poder criminal, ¿no? Y bueno, en fin, de estas cosas. Y le digo que hay que seguirnos cuidando porque hay un aumento, obviamente, de casos de COVID. Le voy a dar un dato. Ayer eh, apenas, ay, no tengo aquí mi. A ver, permítame, permítame. Por acá lo Se me pasó. Miren, apenas el fin de semana, ¿cómo íbamos en Chiapas a nivel oficial de estas cifras que eh, yo le he comentado que, que da salud estatal que tienen mucho sesgo? Bueno, el lunes pasado íbamos en 13 casos, luego 17, 21, bla bla bla. Pero el domingo, eh, el, el sábado le voy a dar, eh, dieron a conocer de 27 casos. Pero el domingo, como creo que ya nos lo pueden ocultar, este ya se duplicó el número de, de, de casos a 58. Y hoy se volvió a duplicar. 93 casos, ahorita le, le doy los, los detalles, en 24 horas. O sea, quiere decir que del sábado a hoy se han duplicado los casos. Del lunes pasado a hoy, eh, llevaríamos 283 casos reconocidos por salud estatal. Sin embargo, revisando los datos de eh, salud federal... Fíjese, habla ya de 799 pacientes activos. ¿Quiénes son estos pacientes activos? Personas que en este momento están cursando la enfermedad. Cuando ya terminan de, de pasar la enfermedad, los quitan de esa estadística y ya los meten como casos este, acumulados. 799 pacientes. Ante esta realidad, bueno, en términos eh, llanos, en una semana... Eh, Tendría, como siempre lo he dicho, eh, tres, dos, tres veces menos este, la estadística de salud local, pero de todos modos es una cifra importante. 700, o sea, casi 800 pacientes están ahorita en Chiapas, según Salud Federal, enfermos de COVID. A eso yo le digo lo que han dicho los expertos, multiplíquenlo por tres, por 30. Que dicen que cada persona, con esto del Ómicron, ¿no? Eh, ¿qué, qué, qué, otra, ¿Qué otro dato es lo que nos da a, a entender? Bueno, que hasta la fecha, eh, el 14 de enero, por ejemplo, se reportaron 84 contagios, salud estatal decía de 29, y bueno, a la fecha se lleva 24.618 casos acumulados en Chiapas, 2.300 fallecimientos en esta pandemia, y obviamente tenemos tres veces más los sospechosos, 65.210 sospechosos. ¿A dónde quiero llegar? A que evidentemente los casos activos es lo que nos tiene que llamar la atención, que hay 800 gentes enfermas reconocidas oficialmente por las instituciones de salud, más los que son asintomáticos, más los que no llegaron a ninguna institución de salud los que ni siquiera se hicieron pruebas, pero tienen todos los síntomas y están resguardados. Y obviamente se reportan tres defunciones del 5 al 15 de junio, eh, tres fallecimientos. no Salud dice que ninguno, pero eh, Salud Federal se le enmienda la plana y hay tres fallecimientos. Va a seguir falleciendo personas, tres, las tres son señoras además, eh, o mujeres. Eh, Va a seguir falleciendo gente, sí, menos, menos pero por eso los que eh, tengan comorbilidades o una, pues no hay que confiarse. O sea, a lo mejor, reitero, es que no dé. Bueno, y sobre esto, fíjese, la CENTE eh, emitió un comunicado, la sección 7 del CENTE, y exigieron al gobierno federal eh, que destine pues, recursos necesarios y que se vacunen a toda la población, incluyendo los niños y las niñas. Eh, dijeron que eh, pues, si reiniciaron las clases pero se están dando sin el apoyo suficiente, ya que todo el gasto, lo que ustedes me han comentado, en la compra de material sanitario como jabón, gel antibacterial, cubrebocas, sanitizantes, pues ha salido de los bolsillos de los padres de familia y dice que esto genera una desigualdad en cuanto al derecho universal de la salud. Pues sí, porque habrá comunidades donde los papás pues, no pueden cooperar mucho y pues hasta donde alcance el gel, hasta donde alcance el jabón, y hasta donde alcance el resto de las, si les están dando cubrebocas. Y bueno, sí son reiterativos en que vacunas para toda la población, medicamentos en los hospitales públicos, pero sobre todo este, los niños y niñas, ahí hay un, ya un reclamo, y reiteran que nunca lo que hemos comentado, no dejaron de trabajar, no, o sea, sí hubo un periodo en que no se trabajó pero eh, no se trabajó de manera presencial, pero de manera virtual, a través de los cuadernillos con, con estos de Aprende en casa, se llamaba, ¿no? Este, pues se eh, hizo el esfuerzo para que no perdieran el ciclo escolar los, los niños y las niñas, los adolescentes y los jóvenes. Pero bueno, pero quienes no tienen temor de enfermarse son los parachicos. Hoy volvieron a salir, hoy se... se eh, festeja San Antonio Abad, este, y salieron también el 15 del señor de Esquipulas, y bueno, estuvieron en la calle, ya se les había dicho, el, pero igual <laughs> no les importó. Este, eh, les dijo el comité de seguridad que no salieran, que no era propicio. Este eh, dice hay bastantes personas que, que no llevaban cubrebocas. Eh, pues que salgan con la sana distancia, pero como si es una danza, ¿no? Y bueno, ahí eh, yo creo que el patrón de los parachicos se ve como forzado en determinado momento. Don Rubicel Gómez Nigenda, que es el patrón de los parachicos, pues eh, él comenta que están tratando de salvar los compromisos de la fe y la tradición. Saben que están en pandemia, que están poniéndose en juego la vida, pero. Este, tratando también, dice, de eh, respetar los protocolos y van a volver a salir, creo que el 21 salen otra vez, 20 o 21 no lo recuerdo eh, está, todo, está todo suspendido o sea, no va a haber combate, no va a haber este, obviamente la feria, pues ya no la hubo estos eventos masivos eh, eh, carros alegóricos y todo eso no, pero están saliendo ellos a este, a danzar y bueno, ahora sí que en nombre de Dios, como dice. Este en la están pidiendo obviamente también por se acabe la pandemia, pero pues hay que echarle una ayudadita también a Dios, ¿no? Es como dice, vengo a pedir acá. Sí, pero ¿ay, qué? Dios ayú, ayúdate que eh, que yo te ayudaré. Bueno, y pues la con la mala noticia también. Este lunes volvieron a aumentar el precio de las. Cada año aumentaba. Pero ahora sí creo que se mandaron eh, el precio en las casetas de cobro, el peaje que le llaman. La de San Cristóbal Arriaga de 63 pesos. Bueno, pues ya va a tener usted que pagar 75. El problema que es que hay mucha gente, mucho tustleco, que va a trabajar a San Cristóbal. O sea, en lo que va y regresa. Algunos son maestros. Eh, no se quedan ahí, ¿no? Van eh, y regresan porque está cerca prácticamente. Bueno, pues ahora les va a salir en 150 pesos diarios. Y si usted lo pone por 3 mil pesos, son cuatro mil quinientos a la semana. Quién sabe si les convenga estar yendo a trabajar de ida y vuelta, este porque ya subió el, el, el peaje. Y también la de Tux Larriaga que también en, en viaje de ida y vuelta salía en 360, hoy sale 432 pesos. este Y bueno, lo que llama la atención es que le subieron mucho, eh, le suben 12 pesos, eh, o sea, está bien lo de la inflación, pues, pero creo que se mandaron ahí, porque creo que le, le aumentaron el, la inflación y el salario mínimo, yo creo pero es alrededor de un 20% que estuvieron eh, incrementando. Yo creo que aquí sí debe haber una protesta y una revisión por parte de la SCT, eh, si, si están cobrando lo, lo justo, este pero lo cierto es que ya para ir a la playa, por ejemplo, cuando vamos a la playa, pues hay que llevar sus 500 pesitos para que puedan ir y regresar si se va uno por la autopista o agarra uno la, la de la sepultura. ¿eh? Bueno. Este, y qué otra cosa le platico, eh, bueno, que hoy también migrantes, dice allá en Palenque, en la carretera Palenque Catazajá, eh, a la altura de la colonia Pacalná, pues eh, migrantes originarios de Honduras, El Salvador y Haití, pues bloquearon ahí eh, por varias horas la, la, el tramo carretero que está a escasos metros de la obra que. Del tren Maya, eh, pues piden al Instituto Nacional de Migración que les agilice el trámite de las visas humanitarias, y bueno, muchos vehículos quedaron varados ahí de un sentido de la vía, ¿no? Este, y pues ahí se pusieron, dicen que llevan cinco meses para obtener ese documento. Eh, liberaron finalmente la, la, la carretera, pero bueno, ya parece esto, este. Estas carreteras, las borrachas siempre están tomadas, como les decían, ¿no? Bueno, pues así las, así las cosas en este lunes frío, lunes de, de bajas temperaturas, abríguese bien, miren, yo ando, tiene esta borrita este, porque de veras aquí por mi rumbo si hace friecito. Buenas noches, Maite, saludos, Ángel Sidarta, hola Sidarta. Dice, lamentablemente hay mucha gente enferma y cuando acuden al servicio médico público ni pruebas hacen, solo catalogan como gripe. Sí, no, y ni les van a hacer. Eh, ¿Para cuándo las vacunas para los demás niños? No hay cielo, es lo que estamos hablando, que no ha autorizado para menores. Leticia dice, de la tercera edad están poniendo el tercer refuerzo. Sí, como no, Leticia, ahí en el macrocentro de Cañahueca están vacunando. Este. Bueno, ya les contestan ahí nos, la, nuestra comunidad. Hola, buena noche, Exar. Hola, ya dice, ya se van a triplicar, Lic, con la feria de Chiapecor. Sí, es lo que estamos platicando. Marcela, pues, y más con lo que andan de feria, dice, de Chiapecor, se están viendo la tormenta y no se hincan, dice, les vale y ahí andan desgraciadamente personas, bueno, que no pueden esperar a que mejore la situación. De todos con esta pandemia, pues es que así no vamos a salir nunca. Carmen Yolanda, hola, buenas noches. Buenas noches, Sari, gracias. Eh, Dani dice: y los colegios están obligados a llegar a clases presenciales a los niños, no quieren seguir dando clases en línea, dice Dani. Híjole, pues tienen el protocolo sanitario, ahí los pueden ustedes este, denunciar en, en salud, yo me imagino. Este. Que por protocolo, con un solo caso, así dice el protocolo que tienen los, las escuelas, con un solo caso este, confirmado de COVID, eh, hay que suspender labores. De hecho, así lo están haciendo. Está, está ocurriendo en, en San Cristóbal, está ocurriendo en unas escuelas de aquí, está ocurriendo en Tapachula. este Con un caso, vuelven a las clases virtuales 15 días y vuelven a, a probar. Hasta que esto se pare, ¿no? Buenas noches, Lupita, desde Morelia. Ah, mira, hay más frío de ser allá. Jorge Guillén, cobro exagerado de casetas y lo peor que tú, San Cristóbal, no es auto... Es lo que digo, no es autopista y el reclamo, Jorge, que es siempre no hay seguridad. En el, en el kilómetro 46 ya es como el tramo ideal de parte de San Cristóbal. Aquí vienen los muchachos de la Mactu, este, los maestros, los grupos campesinos y toman la caseta, que también cobran, pues, este, nada ¿no? más es que, que cobran más barato. Eh, pero eh, finalmente pues, el servicio ni hay seguridad, cuando hay algún accidente tardan para atenderlo, este, no hay auxilio vial, no ve uno ahí que estén Los Ángeles Verdes o alguien, o sea, cobra uno por, eh, pagamos por qué, por qué, porque estén, este, echándole, ¿cómo se llama?, este, chapapote al hoyo, o qué onda, porque no vemos, así que, uff, este, esté muy, muy bien cuidada. Bueno, dice, dice, en el colegio de mi niña tiene clases online, dice Leticia. Y dice, Exa, ¿qué opina Lick de que el gobierno no cambia el semáforo? ¡Ey, ni lo cambiará! Con tantos contagios, ellos siguen con sus cifras de risa. Eh, claro. Y en las escuelas se están contagiando alumnos y maestros. Es más, yo tengo una teoría conspirativa, que es mi opinión, ¿verdad? Muy personal. No está basado más que en una teoría conspirativa que tengo. De repente empezaron a decir, este, el sábado... Que vieron salir a todos los parachicos en Chiapa de Corso. Ese sábado, 15, reportaron 27, y el domingo, casual, duplicaron 58. Y hoy, casual, que vuelven a salir los parachicos, 93. O sea que, como que dijeron: a ver, ya espántenlos para decir que está desatado el, este, los contagios y a ver si se frenan un poco, no, pues qué pena eso lo debieron haber pensado. Si sí, la verdad no espanta, la verdad te alerta, no te alarma, te alerta. Pero eso los y no son mis compañeros de comunicación que están a quien estimo mucho. Todos los que están ahí los conozco, los jefes de prensa de las instituciones son sus jefes. O sea, los jefes. El problema es que creen ellos, que saben de comunicación, que son muy muy duchos. Bueno, hasta se ponen doctor Pepe Cruz porque quieren hacer campaña. O sea, hágame usted favor. Bueno, pero son ideas de los jefes. De los jefes y los jefes. Y no, quítale menos, ponlo más. Van administrando los casos, que es evidente o no. Eh, checa uno la, la estadística oficial de salud federal contra lo que reportan diario. Y bueno, ahí ve uno... Cuando de repente están altos, luego están un poquito menos la de federal, pero ellos le aumentan. O sea, traen como un patrón así como que no se mueva. Obvio, si si realmente en Chiapas estuvieran haciendo bien las cosas, pues, ya hubiera venido hasta la OMS a ver aquí qué qué porque ¿por qué Chiapas? ¿Qué tienen los chiapanecos? Sangre maya o qué este la luna, el sol y las estrellas. Eh? El puro amor, este, las montañas, qué es lo que nos está haciendo que en Tabasco haya mil, cien casos de contagio, en este, su otro vecino, Oaxaca, salga con ochocientos y pico de casos confirmados y en Chiapas, diecinueve. <laughs> o sea, pues obvio, todo el mundo sabe qué está pasando y lo que dicen ustedes mismos, ¿no? Bueno, ay, ya se me pasaron varios. Este dice SEP debería suspender clases por lo menos 15 días para proteger un poquito a los niños sí porque además no están vacunados eh, perdón se me se me fue Leticia dice es particular buenas noches dice muchas personas con estudio lamentablemente no saben que el gel antibacterial es para matar bacterias y no el virus ay sí Paco tienes mucha razón hace algunos meses dice mencionaron que no era efectivo el uso de gel antibacterial por eso en hospitales como el cinco de mayo ya no lo dan al entrar eso, y el tapete sanitizante. Y luego, ¿han visto las colas ahí en la Ciudad de México? Que pasan echándoles este, a la gente sanitizante. El que es muy eh, crítico de eso y pues, me hace, me divierte. Es el doctor Alejandro Macías, que es el que siempre pongo de referencia porque fue el encargado de, de la influenza en el 2000, ¿qué fue? O oh, 2009, ¿no? Por ahí. Este, a él le tocó y, este, y ya está súper confirmado que no está a través del contacto de, de, de las cosas. Pero neta, seguimos nosotros, es, es, eso sí, como decían del cubrebocas, es una falsa seguridad. No sé, de repente, yo soy una de ellas. De verdad traigo ahí mi, traigo alcohol, ni siquiera traigo gel, puro alcohol en un atomizador. Y de repente como que uno agarra cosas y se empieza o no. Bueno, al menos del estómago no se va a uno no se va uno a enfermar, ¿no? Pero bueno, tienes mucha razón, no sirve para nada. Ya dijeron que eso no sirve, que eso no, no debería haber que te eches gel al entrar y todo. El cubrebocas, la sana distancia, y obviamente. San Cristóbal dice, demasiado frío, híjola, cuánto estarán. Chocolate, saludos de salud desde Comitán, igual frío. De hecho, existe un gel antiviral, dice Carlos Mauricio. Ana Yaena, dice, ¿deben ponerse de acuerdo escuelas y padres de familia para proteger a los niños y a seguir a distancia? Pues sí, yo creo que ahí los papás deben de... Yo Ahorita va a empezar a subir mucho, ¿eh? O sea, estoy, yo nada más estoy diciendo, del sábado <coughs> del sábado al domingo se duplicaron los casos Yo hoy se volvió a duplicar los casos de 58 93 eh, oficiales las vacunas, dice, de 50 años habrá en Cañahueca este hoy iban a empezar a, a vacunar, ¿no? Déjame checo, no no lo tengo. Hoy yo leí que el secretario de Gobernación, a ver si no está enfermo, más es que no va a decir nada. Este, ah no, porque estuvo en un evento hoy. Este dijo que el 17 empezaban a, a los a vacunar a los de 40 y más. 40 y más son ustedes. <laughs> los demás son de 50. Leticia, gracias, Lee, Dice Carlos, Mauricio: no solo en Chiapas, también los de la Feria de Villaflores. Y hay mucha feria ahorita, y va a haber más feria en cuanto se acerque la primavera. Dice: no deberían de Estrada, debe cobrar tanto la caseta de San Cristóbal porque está muy, muy mal estado. Pues sí, y además, mucho accidente. Y los 40, esos Carlos de 40 en adelante, los de 40, y cuando dice y más en adelante, son también los de 50. Francisco Javier, esos vecinos de Chiapa de Corso quieren una chicoteada, dice, con cinturón remojado para que hayan estar saliendo a bailar y a tomar, dice que está la razón principal de echar trago. Sí, ese es el problema. Se quitan la máscara, si llevaban cubrebocas que lo dudo mucho, están, están platicando, ¿no? Dice Vilma, quiero hacer una denuncia que, que, que los que aplican la vacuna no suben la información al sistema, no aparece y vuelven a poner la primera dosis. Te has de referir a la de Cancino, ya tenemos un relajo todos nosotros porque ya tenemos diferentes vacunas. Ya somos todos multivacunas. Angie, lo bueno, bueno, un saludo llegando tarde, dice: ¿De qué me perdí? Pues de nada, estamos platicando lo mismo. Angie dice: Aquí en el barrio Jujuy, toda la cuadra pasamos de una infección estomacal. Todo está raro porque mi familia pasamos de uno a uno y los vecinos igual manera. Todo muy raro. No comieron algo. De manera colectiva, algo que les hayan pasado a vender. Este, y si no, pues hay que hacerse una prueba de COVID. Carmen Yolanda paseón, igualmente que, que a ustedes también esté bien. Julio Molina, ¿por qué hablan como señalamiento a Chiapa de Corzo y en Villaflores hasta vendedores establecidos de feriantes ahí en el Parque su También Villaflores, este, que no sean irresponsables ahí las autoridades. Rafaela Comadita, buenas noches, en también está. Suspendiendo clases, ¿sí? Pues es que eso va a pasar. Con, les digo, el protocolo es un solo caso. Se van 15 días otra vez, regresan a. Y así vamos a andar en ida y vuelta. Y en otras partes dicen, ni siquiera verifican si las vacunas fueron registradas, los datos, si están o no están en el sistema. Ay, Dios. Saludos, López Ramírez. Carla, buenas noches. Hola, Joel eh, Moisés, en Chiapas siendo un estado muy turístico y con mucha llegada de europeos, sí, ya llegaron, ya, ya no, Leti, si la vacuna para adultos mayores está provocando muchas reacciones agresivas por dos o tres días, sí, Leti, pues eh, hay que, eh, preferible y aguantar, si sí les platiqué que me dijo a mí el doctor, este, no sé si ande por aquí el doctor Fernando, no creo, yo creo que está trabajando, Ángel Gómez, aún no han dicho que cuando hay reacciones es que es una buena respuesta del sistema. Que contrario a lo que pensamos, de que no, los que no nos que decimos me vacunaron y ni me duele ni nada. Es como carrito viejo, así más o menos, que funciona, o sea, camina y todo, pero no deja de estar de estar taladito, este, contrario a personas que, que se vacunan y que les da hasta fiebre y les duele el brazo y todo. Es un carro nuevo que le están inyectando nuevo combustible. Este, y dice: bueno, está reaccionando el, el sistema inmune haciendo los anticuerpos. Así que que no nos duela, no es tan buena noticia. ¿Cuál vacuna? Disculpe, Ana. Eh, no eres doctora, Susan, el gel sí es efectivo, Joel Moisés. Eh, no soy doctora, pero te voy a decir: de todo lo que yo he leído de, de la gente que sí te sirve el gel. Para o de hecho, las enfermedades diarreicas, las enfermedades donde nosotros usamos las manos para meter un taco, este, los frijolitos, cosas de esas, obviamente si nos estamos lavando, el gel sí es bueno para, para bacterias, pues. Pero lo que están diciendo es que estas cosas de sanitizantes, del gel antes de entrar o algo, ya no tiene, está comprobado que por el contacto. ¿Se acuerdan que hasta le echábamos gel a las bolsas de que iba uno al mandado, etcétera? Eso dicen que ya no. Y por supuesto menos los tapetes sanitizantes. Ahí eh, chequenlo al, al doctor Alejandro Macías, eh, que, que es uno de los más reconocidos infectólogos, eh, lo, ahí lo platica, dice, oye, pues tantos, incluso acaba de tuitear algo, dice, dos años con la pandemia y siguen haciendo esto. O sea, no sirve, sirve que no estén juntitos. Porque todo es aéreo, ¿no? Julio César, ahora sí, Chusco, dice: Cuando recién comenzó el COVID, la gente le aventaba agua o alcohol, o les quemaban la casa. Sí, hombre, el personal de salud en su ignorancia, creyendo que regaban el virus, y ahora suplican atención, dice. La última mayor es de AstraZeneca, es correcto, Julio César. En Mancomer del Centro, la gente se amontona Y sí, como bultos, más bien las vacas se meten de a uno en uno en el corral. Sí. Este, los bancos, y ahorita de haber pasado por la quincena. Saludos Atenea, Belia. Yo fui el sábado a Cañahueca, me dijeron que estaban eh, los 60 y más, y hoy iniciaban los de 50, que, que con duda de los 40. Eh, déjenme, mañana les doy yo la información, muy puntualito. Este, voy a pedir que me investiguen eso. Julio Molina, ¿por qué no va a darle chicoteada? Dice a los pueblos indígenas que no quisieron vacunarse así el fiestas masivas. Gus dice detalles es que muchos directores no lo permiten que los maestros den clases en línea. El grupo de mi niño, el maestro eh, trabajaba en línea y le prohibió que siguiera dando clases, que tenían que llegar los niños a clases presenciales. No, yo creo que eso está mal, este, Gus. O sea, tiene que haber alternativas. El chiste es que no. Imagínate que, qué responsabilidad, además. Imagínate que se te eh, contagian cuatro o cinco niños en el mismo grupo. O sea, tienes que regresarlos a su casa al menos una semana. ¿Y en esa semana qué va a pasar? Pues hay que volver a encender la computadora, volverlo a hacer y regresas la otra semana que ya se acabó el contagio. O sea, no, no, eso está mal, mi hijo, se aplicó la segunda dosis y resulta que en el sistema solo aparece la primera. Hay que esperarse entonces porque... Saludos de Tapachula, gracias por informar porque son muy lentos para eh, capturar, son los de bienestar. ¿Cuándo van a dar el amanecer en Comitán? Este, eh, esta semana ya empezó <coughs> todas las, las entregas de amanecer. De hecho, ahí, ahí está en todo lo que es la zona metropolitana. Me imagino que eh, de la misma manera van a estar en Comitán y en, otros, y en otros lugares. Jorge Ruiz, debería ser algo la autoridad para regular los costos de las casetas. Sí, es un abuso. Eh, Farrera, no aparece en el sistema, lo subieron y ya tenemos dos, dice. No, no aparecemos, yo tampoco, yo aparezco nada más en una. Ana, dice, hay un buen... Ay. Uy, ya se me fue. Hay un... ¿En moneda, en moneda, dice Joel, tapete así no se contagia uno, checa. Ay, ya se me fue en de Vallejo seguir al doctor Manuel Cano dice hay buenas y reales explicaciones sobre este bicho dice Joel Moisés, la orden es presencial y si no quieren llegar a clases deberán hacerlo clases por línea federal no por el maestro salvo que suspendan por caso de covid Roxana buenas noches disculpe todavía sigue la vacuna para los jóvenes de eh, sí todavía está Carlos si se habrá alguien que vote por el doctor tabasqueño Pepe para el... En la zona norte, allá por Pichucalco. Carlos Mauricio, dejamos a un lado las ferias solo para con bajar el centro, dice mucha gente ya se curvas y tumultos. Es correcto. Si sí, hay mucha gente también en este, por eso creo que ya lo aumentaron y lo duplicaron. Y mañana va a ser de ciento y pico para que, para que ya empiece la gente a preocuparse. ¿no? Bueno, hoy pocos datos, eh, pocos casos, aunque están altos de todos modos. 17101 nuevos casos, pero es lunes, sabemos que bueno, hubo el, una cifra récord el fin de semana también ayer, ¿no? Más de 47000, que es la cifra récord hasta hoy. Que <laughs> mañana quién sabe. Este, ya suma México 4,385,415 contagios y 59 defunciones, 301,469 muertes ha cobrado esta pandemia. Y Chiapas, le digo, 93 casos nuevos. Eh, estamos hablando, el 58% se eh, concentra en Tuxtla Gutiérrez. ¿Cómo vamos? Tuxtla Gutiérrez, 54 casos. Tapachula, 15. Chiapa de Corzo y Reforma, 3 cada uno. Comitán Juárez, La Trinitaria, Pijijiapan, San Cristóbal y Tonalá, 2 cada uno. Y con un solo caso, Bochilma, Pastepecos, Toacán, Palenque, San Fernando. Y tila. Eh, de todos estos, les doy un dato adicional: este, 23 tienen comorbilidades: o sea, hipertensión, obesidad, tabaquismo, diabetes, asma, etcétera, etcétera. Bueno, pues a seguirse cuidando, este, no nos confiemos. Este, sí, fue un acuerdo, la, así fue la indicación de la Dice, las autoridades no hacen nada con las denuncias de incendios, queman basuras en terrenos baldíos y nunca atendieron las denuncias de hechas. Pues hoy salió ya el ayuntamiento que aquí de Tuxtla Gutiérrez que va a multar o va a meter a la cárcel, lo que sea, pero que lo hagan, ¿verdad? que luego no hacen caso. Bueno, yo los dejo, les agradezco mucho su atención, cuídense mucho, hay que abrigarse para que no nos dé este, eh, cambios, estos cambios bruscos de de temperatura y cuídense mucho, lo mejor es que no nos dé y pues sigamos manteniendo todas las medidas sanitarias. Yo lo espero mañana en punto de las nueve de la noche. Descanse, por favor.